Hola a todos. De manera oficial, la Federación Boliviana de Fútbol y la Conmebol han confirmado que el partido entre Bolivia y Venezuela, que se jugará en septiembre por la fecha 7 de las eliminatorias, se disputará en El Alto. Será el partido que tendrá el estadio más alto en toda la historia de las eliminatorias. A continuación, lo analizamos. Hola a todos, gracias por ver este video que llega a ustedes gracias al apoyo de nuestros amigos de micasino.com, la mejor plataforma de juegos que tiene para todos ustedes una gran oportunidad, porque con nuestro código zurdo24 podrás duplicar tu primer depósito, podrás duplicar tu primera recarga. No olvides utilizar el link que tendrás en la descripción de este video y que también estará en el comentario fijado para llegar directamente a la página de micasino.com. Y recuerda que gracias a nuestros amigos de micasino.com estamos obteniendo ganancias muy importantes a la hora de jugar en la plataforma y podemos renovar ciertos artículos de nuestro equipo como este aro de luz y también este micrófono inalámbrico. No olvides que con micasino.com juega, gana y sobre todo cobra. Jugar en El Alto, jugar en Villa Ingenio, ¿positivo o negativo? Para mí, completamente positivo en este momento. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, siempre dependemos de la altura, nunca vamos a mejorar si no jugamos en el llano, necesitamos jugar en Santa Cruz, necesitamos estar en condiciones para disputar partidos de visitante. Puede ser. Puede que tengan razón y a largo plazo esa sea la solución del fútbol boliviano. Pero yo ya me he cansado de largo plazo. Yo ya me he cansado de que cada año me digan que tenemos que hacer un proyecto de 8 años. Y esos 8 años nunca llegan. Esos años pasan, pasan, pasan y nunca hay un proyecto. Como yo les dije hace un par de semanas, ya me cansé de pedir paciencia, ya me cansé de que me pidan paciencia, ya me cansé de que me digan proceso a largo plazo, cuando nunca cumplen los dirigentes, cuando nunca hay un verdadero cambio. Y yo quiero competir aquí y ahora, yo quiero competir ahora en el corto plazo, porque creo, más allá de todo lo que ha pasado en la Copa América, que todavía tenemos chances de ir a este mundial, no porque Bolivia tenga un gran nivel, sino porque nuestros rivales directos, que son Perú, Chile, Paraguay, son un desastre, y por lo tanto no necesitamos hacer una gran campaña para ir al mundial. Simplemente con no ser tan malos como Perú, con no ser tan malos como Chile, con no ser tan malos como Paraguay, podemos quedarnos con ese puesto de repechaje. Y les pongo el siguiente ejemplo. Esta es la tabla de posiciones en este momento después de 6 fechas de eliminatorias. Paraguay está en ese séptimo puesto, que es nuestro objetivo, y tiene apenas 5 puntos. En el octavo lugar Chile, también 5 puntos. En el noveno lugar Bolivia, 3 puntos. Estamos a solo 2 puntos de Paraguay, 2 puntos de Chile. Y estamos por encima de Perú, que solo tiene 2 unidades. Y este es el fixture de la fecha 7 de las eliminatorias. Bolivia-Venezuela, Argentina-Chile, que aquí Argentina fija va a ganar en condición de local a Chile. Después Paraguay juega contra Uruguay en Uruguay, fija que Uruguay gane ese partido de local. Y Perú juega con Colombia, que la última vez Colombia ganó en Perú en las pasadas eliminatorias, acaba de ser finalista de Copa América y muy probablemente Colombia le gane a Perú. Con todos esos resultados, pierde Chile, pierde Paraguay, pierde Perú, que juegan contra selecciones top como Argentina, Uruguay y Colombia respectivamente. Y si nosotros le ganamos a Venezuela, terminamos la fecha 7 en puesto de repechaje. Por eso la vital importancia de este partido con Venezuela y la misión de intentar obtener todas las ventajas posibles para jugar este partido y ganarlo.
Por eso me parece que ha sido una gestión bastante positiva de la Federación Boliviana de Fútbol para buscar ser locales en el Alto. Seguramente que esto ha sido muy sencillo porque ya pasamos el partido con Argentina, que si tal vez este partido con Venezuela nos tocaba jugar con Argentina, muy difícilmente nos habrían permitido jugar en el Alto, pero como es Venezuela, te permiten jugar en Villa Ingenio, y además porque el partido con Brasil, que es la otra selección fuerte en la Conmebol, Argentina y Brasil, ese partido con Brasil en condición de local recién va a ser en la última fecha, así que la última fecha ya no va a importar mucho, seguramente Brasil ya va a estar clasificado al Mundial. Así que me imagino que eso también ha sido positivo para que Bolivia pueda optar ante la Conmebol por habilitar este escenario deportivo, porque el partido con Argentina ya pasó, porque el partido con Brasil va a ser la última fecha, y en medio tienes otras selecciones que no tienen esa relevancia, esa importancia dentro de la Conmebol. Así que también hemos aprovechado que el calendario ha ido en nuestro favor en ese sentido. Como les digo, si nos hubiese tocado Argentina en esta fecha, imposible que nos dejen jugar en Villa Ingenio. Aunque en Villa Ingenio una selección como Argentina yo creo que también podría ganarnos, porque nos ganó por 3-0, nos metió una paliza en el Hernando Siles el año pasado. Ahora, ¿por qué creo que es positivo jugar en el Alto? Porque hay más chances de ganar. Porque la altura en el Alto es peor que en La Paz. Es mucho más alto que La Paz, se siente mucho más. Así lo ha demostrado Always Ready en los torneos internacionales de esta temporada, donde le metió 6 a Sporting Cristal y donde ganó casi todos sus partidos internacionales de Libertadores y Sudamericana por mínimo 2 goles de diferencia. Así que tenemos que aprovechar esa gran localía que ha generado Always Ready en el Alto y ahora trasladarla a la selección boliviana. Y también intentar que el apoyo de público sea brutal en el Alto. Por eso también es una buena decisión la que tomó la Federación Boliviana de vender abonos solo para los 3 primeros partidos de eliminatorias de local que ya se jugaron el año pasado contra Argentina, Ecuador y Perú. Porque en caso de un cambio de sede, como ha terminado sucediendo, tenemos chances de hacerlo sin perjudicar al público que ha comprado sus entradas para todos los partidos. Así que también en ese sentido la federación ha planeado bien. Y aparecerá que este video va mucho en favor de la federación, pero creo que por primera vez en mucho tiempo la federación hace algo pensando, la federación hace algo de manera inteligente, buscando la ventaja, buscando el mejor interés de la selección boliviana. Así que en esta oportunidad sí que estoy a favor de la decisión que han tomado. Ahora muchos dirán, ¿de qué sirve jugar en la altura si después el mundial se juega en el llano? De visitante no hacemos nada. Puede ser, puede que tengan razón. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si jugamos, por ejemplo, este partido con Venezuela en Santa Cruz, nos van a meter 3 o 4, porque cuando jugamos en el llano, Venezuela siempre nos mete una paliza. Cada vez que vamos a Venezuela, volvemos con mínimo 4 goles. 4 goles, 4 goles, 5 goles, creo que 2 veces nos metieron 5 goles en los últimos 6, 7, 8 años. Sí, más o menos, en los últimos 7 años nos metieron 2 veces 4, 1 vez 5 o 2 veces 5, ya no me acuerdo. Venezuela nos ha metido tantas palizas que ya no sé si son 2 o 3 veces que nos han metido 5 goles o 4 goles. Así que... Y hemos visto a la Copa América. En la Copa América sin la altura hemos sido un desastre. De verdad queremos jugar este partido con Venezuela en Santa Cruz y que nos metan una paliza. ¿Tiene algo de sentido querer jugar en Santa Cruz cuando sabes que lo más probable es que nos metan una paliza? ¿Sirve de algo perder ahora? No, porque todos tus jugadores son de Bolívar, son del Tigre, son de Always. Llevar a Santa Cruz a la selección va a ser perjudicial. Cuando tengamos en el futuro, ojalá, muchos jugadores o todos los jugadores de la selección boliviana en ligas extranjeras, en ligas de Sudamérica, en ligas de Europa, ahí sí, juguemos en Santa Cruz, porque si llevamos nuestros jugadores que están en Europa a jugar en La Paz, se van a perjudicar, obviamente. Pero mientras eso no suceda en el corto plazo, tenemos que jugar en la altura para tener alguito de ventaja para poder competir un poquito.
Y eso es lo que necesitamos en estas eliminatorias, competir un poquito. Como les digo, ganamos el partido a Venezuela. Se dan resultados de que Chile pierde con Argentina en Argentina, Paraguay pierde con Uruguay en Uruguay, y Perú pierde de local con Colombia, la última finalista de la Copa América, y vamos a terminar esta fecha en puesto de repechaje. Así de sencilla es esta eliminatoria. Y necesitamos, como digo, todas las ventajas, todas las oportunidades. Y Venezuela habitualmente le ganamos en La Paz. Las últimas dos eliminatorias le ganamos 4-2, le ganamos 3-1. Pero esa era una selección venezolana mucho más débil a comparación de la actual selección venezolana. La actual selección venezolana está en un gran nivel. Va a clasificar al Mundial segurísimo. Han hecho una Copa América muy buena, terminando primeros de su grupo, ganando todos sus partidos. Y bueno, en cuartos de final se fueron por penales contra Canadá, así que han hecho una gran Copa América. Y Venezuela es una gran selección que si jugamos en Santa Cruz nos va a meter una paliza, eso es seguro. Así que juguemos el partido en Villingenio, intentemos que exista apoyo del público. Esa sí me parece una cuestión un poco complicada. En el Alto, para que el estadio se llene, Always pone las entradas muy baratas. Pone entradas 10 bolivianos, 20 bolivianos, 30 bolivianos. Always no cobra más de 30 bolivianos por las entradas en los partidos en el Alto. Ahora, yo sé que es la primera vez que la selección boliviana va a jugar en el Alto, pero tampoco puedes poner precios muy elevados y tal vez ahí la federación va a perder cierto dinero. Porque en La Paz o tal vez en Santa Cruz podrías cobrar más por las entradas, podrías cobrar un precio más elevado. Pero en el Alto tienes que cobrar entradas más baratas si es que quieres tener el apoyo del público, si es que quieres tener el estadio lleno. Tal vez valga la pena perder un poco de dinero a compensación de quedarnos con los 3 puntos y además contar con un estadio lleno que pueda apoyar a la selección. Así que veremos qué tal el tema de hinchada, veremos qué tal el tema de recaudación, pero si quieres que se llene Villingenio no puedes cobrar los mismos precios que en La Paz. Seguramente tendrás que cobrar menos, como lo hace Always, para tener un público mayor. Y aquí el objetivo es que la selección tenga el mayor apoyo posible, así que la federación también tendrá que ser consciente de esta situación y poner las entradas más baratas a comparación de un partido en La Paz, de un partido en el Hernando Siles. Como digo, a corto plazo lo único que tenemos para competir es la altura, y si podemos subir un poquito, subir 500 metros y en vez de 3600 en La Paz llegar a 4100 en el Alto, hagámoslo. Hagámoslo porque yo creo que verdaderamente tenemos chances. Como les digo, esta misma fecha ganamos, se dan los otros resultados, acabamos en repechaje. Con el apoyo del público podemos tener un poquito más de respaldo para la selección. Oscar Villegas es un técnico que conoce a la perfección ese escenario deportivo. Y además seguramente va a convocar muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores de Always, que están habituados a jugar cada fin de semana en esa cancha y donde se han hecho muy fuertes a nivel internacional. Así que ojalá que ganemos ese partido. Es lo importante. Y antes de finalizar este video, me gustaría recordarles una vez más que tienen que aprovechar el código zurdo24 para registrarse en la página de micasino.com. Pueden ingresar a la página de micasino.com utilizando el link que está en la descripción de este video y que también estará disponible para ustedes en el comentario fijado. No olviden ingresar el código zurdo24. Y van a duplicar su primera recarga. Lo más importante en micasino.com es cobrar, es retirar nuestras ganancias después de haber jugado. Vámonos a la opción de retiro, donde podemos elegir qué monto queremos retirar de nuestra cuenta. Pueden hacerlo en la moneda local de su país. Aceptan todos los países de Latinoamérica. Seleccionan el banco de su preferencia y luego llenan algunos datos básicos como el número de cuenta, el documento, y ya pueden retirar su dinero. Con micasino.com juega, gana y sobre todo cobra. Lo importante es ganar, y aquí y ahora. A mí no me hablen de proyectos de 8 años, que nunca cumplen los proyectos de 8 años. Nos enfocaremos en este partido, nos enfocaremos en esto que está de aquí a menos de un mes. Nos enfocaremos en esto, ganaremos ese partido, nos meteremos al repechaje, nos meteremos a pelear las eliminatorias.
Yo quiero ir a este mundial. Creo que se puede, no es tan difícil. Nuestros rivales no son muy fuertes y tampoco necesitamos una gran campaña. Con que puedas ganar unos 5 partidos de local, saques un empate con Chile, saques un empate con Perú de visitante, podemos estar ahí peleando el repechaje. Así que hagámoslo, hagámoslo. Ya después, sí, tienen razón los que dicen no nos sirve jugar en la altura. Tienen razón, pero a largo plazo, a largo plazo, de aquí a 8 años jugaremos en Santa Cruz. Cuando todos los jugadores bolivianos estén jugando en Santa Cruz, o bueno, estén jugando en Europa, estén jugando en ligas extranjeras, ahí vamos a jugar eliminatorias en Santa Cruz. Y ahí cobras las entradas más caras y ahí se llena el estadio, claro que sí. Pero de momento no tiene ningún tipo de sentido jugar en el llano si es que queremos pelear la clasificación. Y ojalá que ganemos ese partido. A mí me parece una gran decisión y ojalá que la aprovechemos. Aprovechemos esa localía y podamos quedarnos con 3 unidades que pueden ser vitales para pelear por ese repechaje. Chau, chau.